Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el Ecuador, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos aquí a Dan Cineva. Para mí es un gusto, como siempre, estar junto a ustedes a través de la Gran Señal Nacional de Sonorama. Les saluda Giselle Echeverría. Un abrazo cordial a todas las personas que nos escuchan en la provincia de Santa Elena, 103.7 FM en la costa ecuatoriana, y esta frecuencia también es compartida en la provincia del Guayas, en Guayaquil. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Para aquellas personas que reprimen la ira o cualquier emoción. Dice Ocho. Tengo la sospecha de que siempre que el enojo se reprime demasiado, las personas tienen problemas dentales. Sus dientes se ponen mal porque hay demasiada energía y nunca se libera. Y cualquiera que reprime el enojo comerá más. Las personas enojadas siempre comerán más porque los dientes necesitan algo de ejercicio. Las personas enojadas fumarán más. Las personas enojadas hablarán más. Se pueden volver habladores obsesivos porque de alguna manera la mandíbula necesita ejercicio para que la energía sea liberada un poco. Las manos de las personas enojadas se engarrotarán, se pondrán feas. Si la energía fuera liberada, podrían haberse convertido en unas manos hermosas. Si reprimes cualquier cosa, en el cuerpo existe una parte, una parte correspondiente a la emoción. Si no quieres llorar, tus ojos perderán el brillo porque las lágrimas son necesarias, son un fenómeno muy vivo. De vez en cuando, al llorar, sumérgete en verdad en ello, conviértete en ello y las lágrimas empiezan a fluir por tus ojos. Tus ojos se limpian, tus ojos se vuelven nuevamente frescos, jóvenes y vírgenes. Es por eso que las mujeres tienen ojos más hermosos porque aún pueden llorar. El hombre ha perdido sus ojos porque tiene la idea equivocada de que los hombres no deberían llorar. Si alguien, un niño pequeño llora, hasta los padres dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás volviendo mariquita? ¡Qué tontería! Porque Dios le ha dado tanto al hombre como a la mujer las mismas glándulas lacrimales. Si al hombre no le fuera dado llorar, no hubieran habido glándulas lacrimales. Simples matemáticas. ¿Por qué existen las glándulas lacrimales en el hombre de la misma proporción que existen en la mujer? Los ojos necesitan llorar y es realmente hermoso si puedes llorar con todo el corazón. Recuerda, si no puedes llorar con todo el corazón, tampoco puedes reír, porque esa es la otra polaridad. Las personas que pueden reír, también pueden llorar. Las personas que no pueden llorar, no pueden reír. Y lo habrás observado algunas veces en los niños. Si se ríen fuertemente y por largo tiempo, empiezan a llorar, porque ellos están unidos. En los pueblos he escuchado a las madres decir a sus hijos, no te rías demasiado, de lo contrario empezarás a llorar. Esto es realmente verdadero, porque los fenómenos no son diferentes, solamente es la misma energía que se mueve a los polos opuestos. Es verdaderamente negativo reprimir la emoción. La risa o el llanto ayudan a liberarla y es parte de la salud de la mente, el cuerpo y el espíritu. Estamos de regreso y vamos a iniciar nuestro consultorio familiar de esta tarde respondiendo a las consultas que llegan a la casilla gisela.com. Esta es la dirección electrónica a la que ustedes pueden tener acceso si ingresan a la página web www.gisela.com, en donde pueden escuchar todos los programas y también leer los artículos, el resumen eh, de los programas, del contenido de los programas que desarrollamos aquí en Adán Cineva. También pueden escribirnos a la casilla adansineva.com.es. Pero este nos llega al de la página web y me dicen lo siguiente. Estimada Gisela, recibo un cordial saludo y felicitaciones por tener un excelente programa como Adán Sin Eva. Que Dios la colme de bendiciones. Muchas gracias. El motivo por que hoy decidí escribir es porque necesito ayuda. Me dicen, soy de la ciudad de Cuenca, tengo 29 años, dos años de matrimonio. Una bebé de un año, seis meses. Tenemos muchos problemas con mi esposo por el alcohol. Él toma cada semana. Hay veces que no mira el día para hacerlo. Todo el tiempo, los amigos, todo el tiempo para él es importante los amigos, y es él quien los busca. Cada vez que lo hace, para él está todo bien. Trato de hacerle ver que no es correcto, pero cambia pocos días y vuelve a lo mismo. Ahora estoy cansada y he optado por no decirle nada pero eso tampoco funciona, porque ya no me consulta, cada vez compartimos menos tiempo y después de todo esto son mentiras, desconfianza, desconsideración, tampoco hay colaboración en la casa, lo poco que hace yo tengo que estarle diciendo que lo haga, pasa en la televisión todo el tiempo y le faltan responsabilidades en el hogar, es como un niño. Mi esposo tiene un fracaso anterior, tiene una hija de 8 años. Ayúdeme, recomiéndeme un médico para el problema de alcoholismo y algo como terapia de pareja para salvar el hogar. Ahora él está consciente de que quiere cambiar. He pensado en que tenemos que separarnos porque estaría mejor sola, pero no quiero que quede en mí el no haber hecho nada por salvar o mejorar mi hogar. Quiero poner un alto a todo que cambie o cambiemos porque no puedo ser tan buena todo el tiempo porque él abusa. Quiero un buen hogar. Para mí y para mi hija. Mi esposo necesita una ayuda especial porque tiene muchos resentimientos en su corazón. No puede olvidar o perdonar. Vive resentido con sus padres. Salió de su casa a los 20 años, hoy tiene 35 y es muy inmaduro. Muchas gracias por su ayuda y saludos cordiales. Elizabeth. Elizabeth, muchas gracias por la comunicación. A ver, vamos por partes. Este es un caso de consumo excesivo de alcohol. Se suele pensar que el consumo excesivo... Eh, de alcohol solamente lo podemos observar en las personas que se denominan alcohólicos y que son los que beben todos los días y amanecen y anochecen con la botella. Pero fíjense ustedes que esto que nos relata Elizabeth, precisamente este comportamiento de consumo frecuente de, de alcohol eh, una vez por semana, es llamado el consumo social, ¿no es cierto? Suelen decir yo soy bebedor social que el bebedor social es precisamente el que más problemas suele causar, porque está pendiente de los amigos, perjudica la economía de la familia, no adquiere responsabilidades, no está para la relación, no está para la familia, no está para la relación de pareja, quiero decir. Cuando una persona se relaciona con una sustancia, como el alcohol, las drogas, a veces con comportamientos como el trabajo, por ejemplo, este comportamiento adictivo nos indica que hay algo efectivamente de lo que la persona intenta alejarse por un momento. Hay un malestar interno que no logra manejar, que le sobrepasa y acude a la sustancia, en este caso, como una vía de escape. Acá Elizabeth nos dice que su esposo tiene muchos resentimientos con sus padres y que, bueno, ya de, salió de la casa desde los 20. Claro, esta es una de las razones más frecuentes. Por eso es que una de las banderas de lucha que tenemos en este programa es alentar a los padres para que traten a sus hijos con el amor más grande, de la forma más adecuada y respetuosa posible. Porque esos dolores, esas heridas que se dejan en los hijos, luego se traducen en este tipo de comportamientos, en este tipo de resentimientos que le impiden a la persona tener un bienestar y que le impiden relacionarse adecuada y positivamente con alguien. Ahora, si es que este es el problema y su esposo Elizabeth ha dicho que ya está dispuesto a buscar ayuda, qué bueno que lo haga y qué bueno que eh, puedan hacerlo juntos. Porque usted me dice algo aquí que me llama la atención. No puedo ser siempre buena, dice usted. ¿Qué significa ser bueno? ¿Qué significa ser bueno en general y qué significa ser bueno en, en una relación de pareja? Ser bueno no quiere decir tolerar el abuso, el maltrato o los comportamientos que son claramente inadecuados. Peor cuando se trata de un consumo excesivo de sustancias o una adicción. Una parte del amor siempre, en cualquier situación, es los límites. Es indispensable colocar los límites. Y entonces, usted al poner límites no es que está dejando de ser buena persona no es que está dejando de ser buena esposa y me parece bien generoso y sobre todo bien eh, lúcido de su parte que quiera agotar una última instancia, un último recurso de buscar ayuda profesional para que puedan salir de esta situación. lamentablemente no tengo yo un no tengo conocimiento de algún centro en la ciudad de cuenca en donde él pueda acudir pero en todas las ciudades, en todo el mundo, existen centros de alcohólicos anónimos, en donde las personas no tienen que ser alcohólicos perdidos de los que mueren en la cantina. Cuando tienen un problema como el que usted está relatando, es suficiente para poder acudir a uno de estos sitios. Y también usted puede acudir al grupo que trabaja con los familiares. De quienes tienen la adicción. Entonces, busque ayuda allí, directamente, hágalo con su esposo. Y, usted, y, y la animo a continuar en esta postura de poner límites. Usted dice algo gravísimo: dice, mi hijo es como un. Mi hijo, perdón, mi esposo es como un niño. Bueno, pero entonces usted no puede ser su madre. ¿Cómo así va a aceptar usted ser la madre de un hombre que eligió como pareja? Cuando las cosas son así, entonces el deterioro es inevitable. Así que. Le animo, Elizabeth, busque ayuda en este sentido. Todo lo, el trabajo que se hace en eh, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos tiene probados resultados positivos durante años de años. No duden en hacerlo. A veces las personas tienen un poco de recelo, un poco de temores, pero esta es una comunidad de gente que se apoya y que permanentemente logra obtener resultados cuando de corazón... Y de propia voluntad ha decidido salir de esa situación que le está generando malestar. Le deseo mucha suerte, Elizabeth, y le animo a que continúe en ese camino. Me voy a una pausa en este momento, amigas y amigos, y enseguida regreso. Estamos en Atancineva. Continuamos con este consultorio familiar en donde en el correo electrónico adansineva.com.es me dicen, Gisela, tengo un hijo de 10 años, desde que entró al jardín era muy inteligente y dedicado en sus deberes. Le gustaba estudiar, era muy detallista haciendo sus tareas y siempre quería ir a la escuela. El año escolar pasado bajó totalmente sus calificaciones y no presentaba los deberes. Cuando le preguntábamos qué pasó, él no decía nada. Luego, por sus compañeros de aula, nos enteramos que su profesor, un día que él estaba en la escuela, le gritó. Y le jaló la oreja porque dice que ha estado haciendo bulla. Ante esta situación con mi esposo fuimos inmediatamente a hablar con el profesor y dijo que no volvería a pasar, pero que a mi hijo, ta pero que mi hijo perdón, también molesta mucho a sus compañeros. Lo que me parece que no es verdad porque mi hijo es más bien tranquilo. Tal vez en los juegos de niños estaba haciendo ruido, pero nada más. Después de este acontecimiento hubo otro. Ahí me acerqué nuevamente donde el profesor y se portó muy grosero. Entonces le dije que le iba a denunciar en el Ministerio de Educación y así lo hice. Con un grupo de madres de familia fuimos y lo denunciamos ya que no era la primera vez que ocurría y no era solo a mi hijo, pues no iba a permitir. Y yo, pues no iba a permitir que lo siguieran maltratando de esa manera. En el ministerio me dijeron que realizarían la investigación al profesor. Desde ese día no volvió a maltratar físicamente a mi hijo, pero ya no lo tomaba en cuenta. Lo mandó a sentarse al final de la clase y cada vez que podía le mandaba indirectas. Por este motivo, mi hijo ya no quería ir a clases. Siempre decía que le dolía algo para no ir. Y su motivación por el estudio cambió muchísimo. No quiere nada, iba a clases casi obligado y en realidad ya no sé qué hacer para que él tenga nuevamente interés por la escuela. Como le comenté, antes le había gustado mucho, participaba en todo, era el primero en la clase y ahora no sé ni cómo hacer para que se motive nuevamente. Por el momento le cambié de escuela porque le iba a tocar como maestro el mismo profesor este año. Gracias por sus consejos, me ayudarán mucho. Gracias a usted por su confianza. A ver. Qué complicado es este tema, ¿no? Hay unos estudios que indican realmente que el famoso bullying que, del que tanto se habla en donde hay situaciones de maltrato entre, entre pares, entre niños de su misma edad, compañeros del colegio que agreden al otro, está en algunos casos orquestado por los propios profesores. El maltrato de los maestros a los alumnos no ha sido no es novedad, ha existido durante mucho tiempo. Y quién no tendrá anécdotas de ese tipo, situaciones que vivió cuando era estudiante en sus colegios, especialmente en nuestra generación, era bien común, bien habitual que los profesores nos gritaran, nos pegaran. Bueno, a mí nunca me pasó ventajosamente, pero recuerdo haber visto escenas de esas en mi en mi colegio, en mi aula de clase y recuerdo la sensación de terror que teníamos, el miedo que produce eso y me parece que a medida que han ido avanzando todos los postulados acerca de la defensa de los derechos de los niños, se ha logrado frenar de alguna manera esto, pero no del todo. ¿Por qué? Porque existe esta verticalidad que es natural y de, en, hay una situación de jerarquía, pero cuando esta jerarquía es malentendida o cuando la autoridad es malentendida, entonces eh, vemos casos, situaciones de maltrato como la que nos comenta esta amiga, que no me deja el nombre realmente. Entonces yo entiendo que, a ver, pensemos qué le puede haber ocurrido a su hijo si es que se vio en esta situación, aunque ya no lo haya maltratado físicamente el maestro. De todas formas, el hecho de que no lo tenga en cuenta, de que lo haga a un lado, también está enviando un mensaje, ¿verdad? Le está enviando el mensaje del disgusto que tiene. Claro, menos mal que usted hizo la denuncia en el ministerio y que el ministerio tomó acciones sobre la situación. Seguramente eso fue lo que lo frenó y lo detuvo en el maltrato físico. Pero lo otro es el maltrato psicológico, pues. Cuando usted ignora a una persona, le está. Eh, es una forma de maltrato psicológico. Entonces, claro, su hijo, ¿cómo se habrá sentido? Las. Si es que usted ha tomado ya la medida de cambiarle de colegio y ahora está en una nueva institución y aún así él todavía no recupera su motivación, creo que va a ser muy importante lo siguiente, mi querida amiga. Primero, poder hablar con el niño sobre lo ocurrido, pero no para darle solo consejos de decirle, ya, ya, ya pasó, olvídate, no pasó nada, o ahora, ya, no sé cómo lo haya manejado usted, pero... Es importante hacer un diálogo en el cual usted pueda preguntarle a su hijo, haciendo alusión a lo ocurrido. Mi hijo, esto pasamos durante el año anterior con tu profesor, con los que con los, ¿cómo y los cuánto Ya, Relate la situación. Quisiera yo que me digas cómo te sentiste durante todo este tiempo, cómo te has estado sintiendo con esa situación. Esa pregunta puede abrirle al niño a confesar sus emociones. Ese es el primero. El primer paso. El segundo paso es empatizar. Empatizar quiere decir conectarse con los sentimientos, con las emociones del niño. Para decir, por ejemplo, me imagino yo que tienes que haberte sentido muy mal, muy... Eh, debes haberte sentido muy incómodo o debe haber sido una situación bien desagradable para ti cuando el profesor te ignoraba. Esa es la empatía, cuando logro reflejar los sentimientos del niño. Y ahí él puede decir, sí, me sentí así asado. Preguntamos eso. Tercer punto es decir, ahora me gustaría saber, ¿qué crees que fue lo que hiciste tú? ¿Cuál fue tu responsabilidad para que esta situación ocurriera? porque de la misma manera en la que ubicamos la responsabilidad del maestro y no estamos de acuerdo bajo ningún concepto en que se violente o se agreda a un niño que se lo maltrate bajo ningún concepto porque se supone que es el adulto que tiene que manejar la situación también es importante que le ayudemos al niño a reflexionar sobre sus acciones usted dice usted me dice acá eh, yo no creo que él haya molestado a los amigos porque él es más bien tranquilo bueno tampoco los justifiquemos verdad Exploremos, indaguemos, preguntemos. Por eso digo esta tercera parte de la conversación: la pregunta. ¿Qué crees tú que hiciste que pudo haberte llevado a vivir esa situación? Y cuando, si le dice, no sé, bueno, ¿qué te imaginas que pudiste haber hecho? Porque en general, cuando algo como esto ocurre, aunque no haya sido tu culpa, pero sí hay una responsabilidad. Ya, si el niño no ubica nada, entonces uno tendría que advertir. Esto entonces fue una situación tremendamente injusta para ti por lo que viviste y qué bueno que ahora ya no estés allí. Generalmente, cuando hablamos y cuando les damos la palabra a los niños, ellos liberan la emoción, liberan esta angustia, esta ansiedad que les puede haber quedado. Trate de empatizar también diciéndole, ¿tú crees que esto, cómo crees que esto te habrá afectado ahora? Porque yo he visto que no tienes el mismo interés por la escuela. Hable de lo que vio. Yo he visto, por ejemplo, que no, te, no estás tan animado como antes de que esto pasara. Y ahí él va a poder explicar por qué y qué es lo que le está ocurriendo. Generalmente, ¿qué ocurre? Los niños se quedan con miedo. Cualquier persona ante una situación así, aunque seamos adultos, si es que eh, hemos vivido alguna forma de maltrato en una relación jerárquica, nos quedamos con una especie de temor. Y entonces es probable que su hijo tenga eso ahora que está enfrentando el nuevo año lectivo, aunque sea en otra institución educativa. Además, al cambiarse de colegio habrá perdido los amigos, las amigas, los compañeros, las compañeras. También vale la pena preguntarle por eso. ¿Cómo ha sido para ti dejar a tus compañeros? Porque imagínense lo que es. Si él iba tan bien y con un episodio como estos, de repente es un corte brusco, entonces hay pérdidas. Y hay que poder nuevamente empatizar. Lo de los amigos, lo de las amigas. ¿Te ha dolido dejarlos? ¿Te da pena hacer eso? Porque suele ser difícil separarse de las personas con las que uno ha tenido buena relación, obligado por las circunstancias. Yo pienso que eh, si usted hace una conversación de este tipo, empatizando con los sentimientos del niño, ayudándole a que exprese lo que está sintiendo, ayudándole también a darle un nuevo significado y aprendiendo cuál es la responsabilidad que tiene en el nuevo lugar, entonces va a poder ayudarle a que tenga una transición adecuada en este impasse. Lo que no conviene es verlos con lástima. No hace falta verlos con lástima, no hay que compadecerlo, pobrecito fue víctima de, no, no como víctima, pero sí pensando en que ventajosamente tú cuentas eh, con nosotros, hemos tomado medidas y tú has sido lo suficientemente valiente como para poder resistir esta situación y de ahora en adelante vamos a hacer las cosas bien, animándolo a que salga de esa situación de víctima. Espero que este comentario le sea de utilidad y le doy un gran abrazo. Muchas gracias por su, por su contacto a través del correo electrónico adansineva.com.es. Nueva pausa, ¿no? Sí, nueva pausa comercial. Volvemos enseguida porque tengo un caso más y con eso cerramos nuestro consultorio familiar de hoy. Y tengo una nueva consulta. Esta me llega a Facebook. Ustedes saben que pueden seguirme en Facebook en Gisela Echeverría Castro y visitar la página web www.giselaecheverría.com, donde pueden volver a escuchar los programas que aquí sacamos al aire a través de la gran señal nacional de Sonora. Esta comunicación me dice lo siguiente. Hola doctora, buenas tardes, siempre la escucho a través de la radio y la felicito y gracias por ayudar a la gente, ya que resulta muy costoso visitar a un psicólogo. Me decidí a contarle mi historia, empujado por otra que usted leyó la semana pasada. Fue una de acerca de hurgar en el pasado de la pareja. Bueno, mi historia empieza hace unos ocho años, desde que me enteré que mi esposa me había sido infiel. No sé cómo empezó o no recuerdo, pero ella me confesó. Y ahí empieza todo este martirio. Porque al enterarme de eso, yo hice de detective, averigué más y más cosas, hice de psicólogo. Y lo que mi esposa me había confesado es que no era la primera vez que me era infiel. Primero ella me dijo que no había pasado nada, luego que sí, luego que solo hubo besos, caricias, luego que solo era una o dos semanas. Y claro, al hacer yo de psicólogo, se quiso cantole más y más cosas. Resultó ser que fue más de un mes, más de un año, y que no solo fueron besos, sino, por supuesto, relaciones sexuales que mantuvieron con su amante eh, durante mucho tiempo. Cuando él quería y a la hora que él quería. Mientras que yo cuidaba de mi hija, trabajaba, cocinaba, arreglaba la casa, lavaba, o sea, hacía de todo. Porque ella me ayudaba con los ingresos en, caso, en casa y yo debía colaborar. Lo que es más, Nunca fui ni he sido borracho ni amiguero, siempre he sido responsable de mi hogar y el cuidado de mi hija. Le reclamaba a mi esposa cuando llegaba oliendo a licor y como siempre ella se ponía más brava. Eh, digamos que esa fue la primera parte. Bueno, hasta esta primera parte ya tenemos clara la película. La segunda parte de lo que me cuenta este amigo oyente me dice que en este plan de investigador de detective. Yo creo que ahí hace bien usted en decirlo así, en plan de investigador y de detective. Pero no de psicólogo, porque el psicólogo no está para sacar información de esta forma. El psicólogo en realidad lo que hace es un proceso de escucha atenta de lo que la persona tiene que contar y hace ciertos ciertas preguntas y ciertos comentarios no inquisitivas, preguntas que no son inquisitivas como las que usted ha hecho a su esposa entonces no está siendo usted de psicólogo el propósito de las conversaciones de, con el psicólogo son de sanación y en este caso son de indagación para obtener más información hago esa aclaración esa puntualización entiendo que usa la expresión para decir que usted eh, participó de estas conversaciones con su mujer pero en la segunda parte me dice este amigo oyente que en la segunda parte de, de, de este martirio, como él denomina su situación, está que en, este, en esta actividad de recoger información y de hacerle muchas preguntas a su esposa, ella le confesó que participó de orgías en las que lo hacía junto con este amante. Es decir, el amante la invitaba a participar de orgías en donde ella estuvo mantuvo relaciones sexuales incluso con, hasta con seis hombres y dice que después de eso siguió buscando y siguió hurgando en la en las historias de, de su mujer y ella le dijo que mmm, bebía y que incluso había tenido relaciones de tipo lésbico entonces y hasta que había llegado a la prostitución esta es la segunda parte. En la tercera parte de este relato, lo que nos dice este amigo oyente es que lo que le preocupa a él es que todas estas confesiones han ocurrido mientras mantenía relaciones sexuales con su esposa y que eso a él le produce una excitación muy grande. Por supuesto, después de que tienen las relaciones sexuales, a él le vuelve este resentimiento y este enojo inmenso por saber cómo actuó su mujer. Esto ha estado ocurriendo durante los últimos ocho años, tiempo en el que después de saber todas estas historias, esta pareja tiene un hijo. Y durante la vida de este hijo, la historia ha sido de reclamos, de reproches, de angustia, de dolor, de un verdadero martirio, como nos dice él. Y claro, me dice, esto ha pasado y... Muchas veces yo le digo, cuéntame tu historia y ella se rehúsa, pero termina haciéndolo. Hacemos el amor, pasan unos días y vuelve el malestar, pero ya no como antes. Ahora es más manejable la situación, ya no me duele mucho, ella ha cambiado, es una buena mujer, una buena madre, cuida de mí, me atiende, es una buena amante y amiga y se preocupa por mí y por mis hijos. Pero me dice, por favor necesito su consejo para poder olvidar todo esto y vivir como yo soñé. Eh, Dice, yo salí de mi casa a muy temprana edad, a los 14 años, a buscar una vida mejor, ya que en mi hogar había maltrato y alcoholismo de parte de mi padre. Y si de algo sirve la información, mi esposa y yo somos de clase medio baja. Salimos de hogares pobres, humildes, con valores, donde no se veía nada de cosas raras, no se veía ni se sabía de infidelidades. La mamá de ella fue alcohólica, falleció recién hace unos días. Por eso me pregunto por qué hizo todo eso. Estaré pendiente en la radio, en el programa y de su ayuda, que la necesito para el bienestar mío y de mi familia. Gracias por existir y por su respuesta a este mail. Le quedaré eternamente agradecido. Bueno, gracias de nuevo por, uh, por la confianza que ponen en este programa. Realmente creo que la situación que usted ha vivido es bien complicada, ¿no? A veces cuando escucho estas historias o cuando tengo conocimiento de estas historias, me pregunto cómo uno logra sobrevivir a eso, cómo uno puede vivir en medio de esa, de esa ansiedad, de esa rabia, de ese odio que genera el saber la traición de alguien. Y fíjense ustedes que esto que le pasa a nuestro amigo oyente, eh, vamos a llamarlo Edison, lo que le pasa a él, pasa en muchísimas oportunidades, en muchísimas ocasiones en las relaciones de pareja. No solamente porque ha habido aquí de todo tipo de excesos, ¿no es cierto? Han llegado hasta las orgías, eh, infidelidad, orgías, consumo de alcohol, despreocupación. Bueno, es una relación de maltrato con todos los elementos que constituyen una relación tóxica. Cuando un hombre se siente traicionado por la mujer cuando una mujer se siente traicionada por un hombre, lo que suele ocurrir es un poco extraño. Conocen de la infidelidad y se les despierta el deseo sexual. Porque el deseo sexual y la relación sexual es una relación donde hay una dinámica de poder. La relación sexual es la forma en la que la persona de alguna manera siente que el otro le pertenece. Entonces, empiezan las comparaciones. Cuando tú empieza a la persona a compararse, ¿sí? el dolor del sentirse traicionado y de sentirse rebajado, disminuido, hace que el hombre especialmente quiera poseer a esa mujer. Las mujeres intentan seducir al hombre cuando se enteran que ha sido infiel. Se les despierta el deseo sexual, pero es una forma de venganza, es una forma de buscar reafirmar su posición de dueño, de dueña, de propietario de este hombre o de esta mujer que amenaza con irseme de las manos porque está siendo infiel o porque prefiere tener relaciones sexuales con otro. Entonces, claro, esto es algo muy complejo. Es difícil de entenderlo, pero así funciona. Entonces, las personas suelen decir es que yo lo amo, lo amo, porque tengo deseo sexual. Pero este deseo sexual suele estar encendido o motivado por el riesgo, por la amenaza de que pudiera perder a esa pareja. Ahora bien, usted, Edison, dice ya todo pasó y ahora ella ha cambiado. Listo, ya está. Y ustedes han logrado, usted ha logrado que ella cumpla como. Eh, cumpla con los roles eh, en la familia y usted la reconoce, ¿no es cierto? Dice, es una buena mujer, es una buena esposa, me atiende, me cuida, cuida a los hijos, todo bien. Pero ¿cómo hago yo para quitarme esto de la cabeza? Bueno, ahí hay dos opciones que no le quedan a usted más remedio que elegir. Tiene que llegar, la una opción es continuar con la tortura y la otra es decidirse de una vez por todas. A cancelar la deuda a cancelar la cuenta es decir se, es como abrir una factura una, cuando alguien es infiel y las personas eh, deciden sostenerse en la relación el que fue infiel se siente en deuda con el otro ella ha tratado de pagar de todas las formas que usted me cuenta que ya se ha reivindicado pero usted quiere seguir cobrando la deuda porque cuando qué quiere decir cobrando la deuda es echar en cara, volver por allí con las preguntas, usted dice que le vuelve a preguntar cada vez, porque ya se ha convertido como en una forma de encendido de la relación sexual. Si es que eso les genera malestar, si es que eso les genera incomodidad, y creen que no es justo porque les están está dañando la relación de ustedes de alguna manera o por lo menos perturba su propia paz porque hay un juicio suyo en el que dice no es correcto lo que estoy haciendo, es necesario que hable con su esposa y que se pongan de acuerdo en frenar aquello si es que es necesario. Ahora, también he visto que hay parejas que dicen no, vamos a seguir usando este material como un elemento para encendernos en las relaciones sexuales y ya, y lo viven así. Pero si es que hacen eso, tienen que estar de acuerdo en que entonces no hay derecho a reclamo, no hay derecho a maltrato, no hay derecho a, a objeción. Si usted acepta continuar así y seguir hurgando y preguntando y que le cuente nuevas historias, ya no tiene derecho de quejarse de que esto le incomoda, porque usted lo está buscando y esa parte ya es su responsabilidad de Si le incomoda... Tendrá que hablar con su esposa para decir: Hasta aquí llegamos con esta historia, vamos a cancelarlo y dar vuelta a la página. Y en efecto, basarnos en lo que podemos construir, en las posibilidades que tenemos a partir de hoy, y dejar de insistir en el pasado. Espero que les sea de utilidad lo que le he comentado ahora y le agradezco de nuevo por su confianza. Y ya, hasta aquí llegamos en esta tarde, amigas y amigos. Muchísimas gracias. Escríbanos por favor.

pueden llegar a ese correo ingresando a la página www.gisellecheverría.com y les pido que continúen ingresando a facebook y cuéntenos qué les parece el programa sugiéranme temas háganme comentarios la dirección es eh, no la dirección en facebook me encuentran como gisele echeverría castro y esto qué terrible no seguir diciendo el nombre una y mil veces también en twitter estoy y es arroba gise con doble S echeverría gise echeverría un abrazo muy grande a todas y todos. Mañana los espero a partir de las 15 horas con 5. Hasta mañana.